Hola chicas, bienvenidas al canal. Hoy vamos a hacer este lindo peinado con ligas y con la ayuda de una aguja topsy. Recogemos todo el cabello en una cola alta, peinamos muy bien y vamos a hacer tres divisiones. Vamos a dividir el cabello en tres secciones. Con la sección del centro vamos a ir colocando ligas de diferentes colores o del color que ustedes prefieran. Vamos a ir dejando aproximadamente 3 dedos entre cada liga. Vamos a ir colocando ligas de esta manera hasta llegar al final. Y si quieren peinar a sus niñas y no tienen la aguja topsy, aquí arriba les voy a dejar una serie de videos para niñas que no requieren el uso de esta aguja topsy. Una vez hemos terminado de colocar todas las ligas en la sección central, vamos a trabajar con las secciones de cabello laterales, pasándolas con la aguja topsy. Pasamos en la primera sección el cabello de esta manera. Luego la pasamos por la segunda sección de este lado. Lo vamos a ir pasando una vez de un lado y otra vez del otro lado, como en zigzag. Vamos a trabajar primero solo con una sección de cabello hasta llegarla al final. Chicas, si les gustan este tipo de videos, las invito a que se suscriban a mi canal, ya que estoy subiendo nuevos video tutoriales de peinados cada semana. Una vez llegamos al final, vamos a pasar a trabajar con la sección que nos quedó suelta. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que del lado contrario. Chicas, también aquí arriba les voy a dejar una lista de videos con los diferentes tipos de trenzas para que puedan aprender a hacerlas. Vamos pasando el cabello. Una vez hemos terminado de pasar todo el cabello, vamos a pasar a darle volumen al peinado. Vamos a ir estirando el cabello de los lados con la ayuda de nuestro dedo pulgar e índice. Y sujetamos todo el cabello que nos quedó en una sola liga. Es así como quedó este lindo peinado, chicas. Si les gustó, no olviden regalarme un like y suscríbanse a mi canal. Bye, hasta el próximo tutorial.